estos 5 días que hemos estado en la isla hemos podido probar, no todas, pero muchas de las casi infinitas posibilidades outdoor que tiene la isla. El primer día fue una toma de contacto, ¿no?, viendo la isla desde otra perspectiva. Hicimos un paseo en velero y con un chapuzón incluido. Primera toma de contacto con el Atlántico y con la gastronomía local también, el pez espada rebozado, sí, esas lapas. Sí, desde luego sí, porque además era un restaurante que tenía productos locales, vegetales también. En la faja do Padre. Y estuvo muy bien, para ser el primer día de toma de contacto estuvo muy bien. Venga, vamos con el segundo, ¿no? El segundo día ya las cosas se pusieron un poco serias, que también es a lo que hemos venido, ¿no? Como buenos amantes de la naturaleza y la aventura, veníamos a intentar disfrutar y descubrir todos esos deportes de aventura que se pueden hacer en Madeira. Y el barranquismo es uno de ellos, porque la isla es uno de los mejores sitios del mundo, diría, para practicar descenso de cañones. 132 cañones hay en total en la isla de Madeira y nosotros probamos uno con alguna cierta caída de 12 metros. Caídas, saltos y rápeles. Que se puede hacer rápeles. Muy divertido, muy adrenalínico. Sí. Y bueno, claro, impresionante porque te metes en el cañón con toda esa vegetación, esos acantilados impresionantes, ¿no? Esa vegetación característica también de Madeira con la laurisilva, parece un parque jurásico. Desde luego que sí, estuvo muy divertida y ya pues fuimos poco a poco cogiendo ritmo en la semana y a la tercera jornada, el tercer día, pues decidimos ponernos sobre una bicicleta, eso sí, eléctrica, porque aquí... No, aquí la bici no es para todo el mundo, no es país para bikers. Exacto. Bikers poco experimentados, que... dejémoslo ahí. Son senderos muy técnicos, hay muchas líneas o senderos, single tracks, que descienden desde el punto más alto de la isla hasta el mar. Y claro, son senderos muy técnicos para los amantes del enduro y de los descensos vertiginosos. Pues, es muy recomendable, desde luego que sí. Para otros que no tienen tanta experiencia, digamos, en bicicleta de montaña, hay senderos mucho más amables, sí, digamos, y pasan por bosques, pasan por zonas de laurisilva también. Y la verdad que para hacer una ruta de una mañana se lleva bastante bien, ayudado obviamente por la bici y por el motor. Sí, no, eso es una... Te permite disfrutar del deporte y hacer rutas más largas con menos esfuerzo. Sí, para todos los niveles. Para todos los niveles.
ayer, cuarto día, pues un poquito de trekking, que es, digamos, el deporte que más se ve o que más demanda tiene para los turistas, y tiene muchísimos caminos señalizados. Hay de todo tipo, puedes hacer hasta subir a los picos más altos de la isla, sobrepasando los 1800 metros, incluso hacer senderos bordeando, haciendo un poco de costa y pasando por bosques también de laurel silva, de todo tipo de vegetación muy característica de Madeira, y lo impresionante es que está todo muy bien señalizado, incluso también con rutas de trail running. Sí, porque el trail running ahora para es otro de los deportes estrella. La isla, hay dos pruebas referentes internacional, que es el MUT y el Sky Running Madeira, pero nos ha sorprendido que en todos los sitios, todos los pueblos tienen, o las ciudades, tienen sus circuitos de trail running marcados, bueno, y la isla también, igual que hay una red de senderos de trekking, hay senderos específicos de trail running con diferentes distancias y diferentes niveles. También hay que tener buenas patas, porque aquí todo lo que se sube se baja. Se baja y acaba ¿verdad, Tele? Acordándote de no haber entrenado bien en O sea, es que ya no, porque nos hemos tenido que ir, sí, ¿no? Pero bueno, no. Todo muy acompañado también con la gastronomía durante los diferentes días. Hemos ido probando mucho producto local y restaurantes que también influenciados por diferentes culturas, ha hecho un pack completo de actividades outdoor conociendo el vino blanco, enogastronomía de Madeira. Sí, sí, porque hay que recuperarse también, ¿eh? Después sí. De esa actividad hay que recuperar fuerzas. Sí. Que ya nos tenemos que ir, pero no nos queremos ir. No, porque quedan todavía muchas cosas para hacer. Se puede hacer buceo también, se puede hacer parapente, surf. O sea, hay muchas también posibilidades, sí, sí, sí. Pero no tenemos unos Eran días. Los días. Pero volveremos. Y también os recomendamos probar la poncha, que la vais a tener que probar si venís a Madeira. Exacto. Es la bebida típica de aquí en el aperitivo y en las sobremesas. Y bueno, pues el lema de Visit Madeira es tan tuya, ¿no? Lo hemos hecho un poco tan tuya, lo hemos hecho nuestra, y esperamos que vosotros también lo descubráis. Pues adiós, ¿no? Adiós. Obrigada, Madeira.